que para mí un político tiene que tener forma y fondo, que para eso cobran, lo que cobran y lo cobran de nuestros impuestos, de lo que trabajamos todos los españoles. Así que hay que exigirles a los políticos forma y fondo. Ahora bien, yo, que soy dada también a veces a perder las formas, creo que las formas hay que juzgarlas aparte y que el fondo, que la razón, se mantiene invariable independientemente de las formas que se utilicen, te puedan gustar más o menos. Y para mí lo que dice este señor tiene toda la razón. Solo hay que ver las imágenes del tipo de lo ocupa en una actitud chulesca, poco menos que diciendo yo estoy aquí porque estoy en todo mi derecho de estar aquí y el resto que se aguante, porque hasta que no haya una sentencia, una orden de un juez que ordene el desalojo, él va a estar ahí tranquilamente viviendo de gorra y mientras tanto los vecinos tienen que soportar los ruidos, tienen que soportar las actividades ilícitas que se generan en torno a la ocupación y no